Amigos de Boxeo No Code Informe, estamos aquí con Aarón Silva de Silva Boxing Promotions. Aarón, un gusto saludarte y bueno, pues una velada más exitosa aquí en el Lienzo Charro, que se vuelve la casa de Silva Boxing Promotions. Así es, nuevamente otro éxito más en el Lienzo Charro, donde nos han abierto las puertas y estamos muy agradecidos. Fue una gran función de box, unas grandes peleas y esperamos nuevamente regresar a esta casa que en septiembre, primero Dios. Oye, el Borrego Ávila, de uno de tus boxeadores fuertes, para agosto, septiembre, ¿para cuándo pudiera venir? Porque ha venido caminando con paso firme. Así es, estamos preparando la próxima función para el mes de agosto, estelarizando el Borrego Ávila. Oye, hoy peleó el campeón nacional, Daniel El Dragón Sánchez. No estuvo en juego el título, pero dio una muy buena pelea que se acabó rápidamente. Así es, hoy lo vi muy bien al Dragon, con mucha condición, muy fuerte. Y es también un prospecto, hay que seguirlo apoyando. Hoy iba a haber una pelea de guantes rosas que llamaba mucho la atención, pero no se dio. ¿Qué pasó, Aarón? Híjole, sí, la verdad es que se complicó, iba a ser una gran pelea. Se esperaba mucho de esa pelea, pero la verdad es que hubo ahí temas de pesaje, del peso, que no lo dio, que sí lo dio. Y pues bueno, se llegó a la decisión, la comisión de boxeo, que no iba a la pelea. Oye, también el gatito Curiel, lamentablemente un cabezazo ahí, terminó el combate antes de lo esperado, ¿no? Pero estaba pintando bien la pelea, ¿no? Sí, sí, pintaba muy bien la pelea y bueno, pues son cosas que pasan en el boxeo y pues ni hablar. Oye, Aarón, ya nos contaste que vienes en agosto. ¿Cómo es esta asociación o esta sinergia de trabajo que haces con Boxstars? Y ahora pues, debutando también en las ligas mayores, una función de Silva Boxing Promotions en ESPN. Claro, no, sí, para nosotros es un éxito. Para mí he estado muy contento por llegar a salir en estas gran funciones en ESPN Knockout y hacer copromoción con Alejandro Brito. Creo que fue un éxito y esperamos que vengan más. Has crecido a pasos agigantados. Ustedes han crecido a pasos agigantados. Sí, gracias a Dios hemos estado buscando pues llegar a las grandes ligas, al menos en la Ciudad de México. Oye, ¿a quién ves del roster de peleadores que estás impulsando como próximo campeón mundial? Híjole, pues ahorita no tenemos como que una gran camada de boxeadores, pero hay gente con talento. Pero estamos en eso, estamos viendo empezar a meter gente a la promotora para empezar a impulsar a esos talentos. Perfecto. Aarón, ¿algo más que tú nos quieras comentar? Pues antes que nada, agradecerle a todos los patrocinadores que nos han apoyado principalmente a llevar a cabo esta gran función de boxeo. Saben que esta función es para apoyar a jóvenes con adicciones, Hacienda Nueva Vida, una clínica de rehabilitación donde enfocamos el deporte, principalmente el boxeo. Y recuerden que el boxeo es una salida de las adicciones. Aarón, el boxeo, esta plaza está subiendo de nivel. Hay que seguirla trabajando. ¿Qué va a pasar con este Lienzo Charro? Así va a ser, vamos a seguir laborando, vamos a seguir trabajando y haciendo estas grandes funciones aquí en el Lienzo Charro. Y hace rato hablé con el presidente y nos vamos a casar con este lugar. La casa de Silva Boxing Promotions, el Lienzo Charro. Así será, primero Dios. ¿Abierto a las alianzas? Abierto totalmente. Perfecto. Lo importante es el espectáculo, el show y que la gente se divierta. Aarón Silva, bueno, pues también vemos que estás aquí con una persona que se suma también a las filas de Silva Boxing apoyando el deporte. ¿Quién es? Preséntanos. Como saben, mucha gente que nos ha apoyado. Hoy en día se suma Ricas Papas a la rehabilitación del deporte, a la rehabilitación de jóvenes con adicciones y enfocar a los chavos en un deporte. Bueno, ¿con quién estamos? Un gusto saludarla. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Rojas. Vengo representando a la empresa industrial de Botanas del Bajío, conocida comercialmente como Charrines. Y bueno, es un gusto poder estar en este evento con el señor Aarón, con lo que es mi producto Ricas Papas, que lo tenemos a la venta a nivel nacional y que más adelante podamos ser partícipes de los eventos y poder tener alguna, apoyo, influencia en lo que viene siendo Hacienda Nueva Vida. ¿Cómo surge esta iniciativa de apoyar el deporte a través de Silva Boxing?
¿Cómo vamos? Bueno, tuvimos la relación con su hijo, con en este caso el dueño de la empresa, nos invita y bueno, tratamos de poder patrocinar en este caso o traerles a conocer nuestra marca y poder apoyar, ¿no? Finalmente fue una pelea por causa y es mucha la labor que el señor Aarón hace y pues también muy agradecidos por habernos contactado. ¿Cómo vivió esta velada boxística aquí en el Enzo Charro? No, pues me encantó, la verdad. ¿Al filo de la butaca? Estuve hasta adelante, la verdad me encantó el ambiente, la gente pues muy apasionada y pues felicitar a las personas que lo organizan porque sí es un evento complicado, ¿no? Aarón, ya nos platicabas y agradeciéndole siempre a la gente que se suma al trabajo que haces, pues ahorita que está aquí contigo la señorita de Ricas Papas, ¿cómo miras y qué le dices a este gran apoyo que te están dando? No, pues antes que nada agradecido. Agradecerlo, el apoyo y que nos voltearan a ver y apoyar este proyecto que tenemos. Y que no sea la primera, ¿verdad? Que sean varias veces y que enfocamos todo esto en rehabilitar a los jóvenes y principalmente el deporte. Pues están haciendo un buen equipo de trabajo y por el bien del boxeo y del deporte, pues solamente me queda decirle pues, que se levanten la mano como ganadores sí, los dos. Sí, será. Muchísimas gracias. Les agradezco sus palabras para Boxeo Knockout Informa. Gracias, buenas noches. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido.